el calendario electoral regresivo, ¿no es cierto? El 19 de diciembre, la selección y conformación de este mes de las juntas receptoras del voto. Luego tenemos del 2 de enero del 2018 al 3 de febrero del mismo año la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Luego tenemos para el 20 de diciembre del 20 de diciembre del 2017 al 25 de enero del 2018 la impresión de toda la documentación electoral, ¿sí? Eso por parte del IGM y más instancias. Luego tenemos el 3 de enero de este mismo año, del 2018, perdón, y el 1 al 1 de febrero, la campaña del 2018, la campaña electoral. Entonces, del 3 de enero del 2018 al 1 de febrero del mismo año, procede la campaña electoral, en este caso por el sí o por el no. Nosotros seguimos hablando del sí o el no porque todavía no está definido. Luego tenemos el 21 de enero el primer simulacro nacional. Vamos a tener dos simulacros nacionales, el uno que va a ser el día 21 y el otro el día 28, para tener la certeza y la seguridad de que todo está funcionando, de que todo fluye a nivel nacional para no tener inconvenientes, donde podrán estar también presentes ya los delegados de las opciones, en este caso, como organizaciones políticas o sociales. Y luego el 1 de febrero del 2018 ya tenemos el sufragio de los PPL.